tierra. Tomamos al primer estudio bíblico. Ubique por favor las Sagradas Escrituras. Abra ese libro sagrado en Lucas capítulo 23. Estaremos estudiando desde el versículo 13 hasta el 37. Le repito, Lucas capítulo 23, versículo 13 al 37. Y vamos a leer la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Levi. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado de la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Padre, gracias por esta palabra. Estamos comenzando, Dios mío, con esta primera enseñanza, y sé que hay cantidad de personas esperando la voz que tú le vas a dar, la palabra para salir sanado. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos para que eso sea una realidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén, amén. El título hay que tomarlo en cuenta. A veces leemos un pasaje de la Biblia y el título no lo tomamos en cuenta, y eso es un error garrafal. Amén. Es un error gigante. ¿Por qué? Porque los que diseñaron esto no estaban borrachos. Gentes, amados hermanos, dedicados a Dios enteramente. El título de este pasaje es, dígalo conmigo, cielito, Jesús, Jesús sentenciado a muerte. Jesús, el Salvador del mundo. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que dijo: yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Amén. Ese, amados hermanos, que es espíritu y que es vida, fue condenado a muerte. Pero ¿quién lo condenó? ¿Quién condenó a Jesucristo a la muerte? Mira cómo dice el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. O sea que ahí estaba la crema, ahí está, miren, no hay excusa, ahí estaban todos los estratos de la sociedad en aquel tiempo. Oiga, Pilato convocó a los sacerdotes, a los gobernantes
y al pueblo, para que no se quedara nadie sin dar su voto. Amén. Y les dijo, como les dijo el Señor en el versículo 14, estamos leyendo Lucas 23, versículo 14, como les dijo Pilato cuando convocó a los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, como les dijo Pilato en el versículo 14. Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ustedes me trajeron a este hombre acusándole de que él perturba al pueblo. Una persona que perturba es un sedicioso, un alborotador, un amotinador, un ladrón, un terrorista, un violador. Ese es el que perturba al pueblo, el que anda asaltando a la gente. Ese es un perturbador. Pero ¿cómo van a acusar al Salvador del mundo? El que le da la vista a los ciegos, el que resucita a los muertos, el que limpia a los leprosos, le da el oído a los sordos, hace andar a los paralíticos. Pero ¿cómo lo van a condenar y acusar de que él perturba al pueblo? Esta gente estaban locos de remate. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Esos son los mismos que ayer lo vimos aplaudiendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ayer le dijiste bendito el que viene en el nombre del Señor, y hoy lo estás acusando de ser un perturbador. Ah, Pilato dice, ustedes me lo trajeron como perturbador, pero yo lo he examinado delante de ustedes y no encuentro en él delito alguno. Entonces dijo también en el versículo 15, yo se lo mandé al rey Herodes y él tampoco encontró delito en este hombre. Yo no encontré delito. Ustedes dicen que sí encuentran delito en él, pero yo que soy la autoridad, no encuentro delito en él. Y se lo mandé al rey Herodes, ni a un Herodes, porque os remití a él y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. No ha hecho nada digno de muerte. Ajá, Pilato, y si no ha hecho nada digno de muerte, ¿por qué no lo suelta? Tú eres la autoridad, tú eres el gobernador, tú eres el juez. Si tú que tienes todo el poder en la mano encuentras que ese hombre es inocente, ¿por qué no lo sueltas? Ah, mi amado hermano, porque estaba profetizado que el Salvador del mundo tenía que morir por mis pecados, por tus pecados, por los pecados del mundo. Amén. El que nunca hizo pecado fue condenado en este mundo para que se cumpliera la profecía estaba escrita. Amén. Hermano, ¿sabe que hay un grupo de abogados de muy alto nivel judío que están revisando, están haciendo revisión del juicio injusto que se hizo contra Jesús? Y ellos quieren lavar la jurisprudencia moderna. Ellos quieren decir, no estamos de acuerdo con esa sentencia. Nosotros hemos revisado el expediente, hemos visto la vida de ese hombre y no entendemos por qué Pilato, siendo el gobernador y siendo el juez, si no encontró delito. Y él dijo, no encuentro delito en este hombre, y se lo mandé al rey Herodes y tampoco encontró delito.
Y entonces, ¿por qué lo condenaste? Si tú no encuentras delito y tú eres el juez y tú eres el gobernador, tienes dos grandes autoridades, dos grandes poderes sobre ti. Si es inocente, ¿qué tiene que hacer un juez cuando descubre que una persona es inocente, que no tiene culpa? Mi pastor, verdaderamente tiene que soltarle, tiene que entregarle, porque yo no sé cómo quedará esa conciencia, a menos que la tenga corroída ya. Si él confiesa con su boca, muy bien ha respondido, hermano. Amén. Si él confiesa con su boca y él dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre, y se lo mandé al rey Herodes, tampoco, de manera que ustedes lo que están es loco. ¿Cómo voy a condenar a un hombre en el cual yo no encuentro ningún delito? Yo no encuentro culpa en él. No lo puedo condenar. Yo no lo puedo condenar. Mi conciencia no va a estar tranquila de que yo condene a un inocente. Él no le encuentro nada malo. He oído, le he preguntado. Ustedes mismos ni se ponen de acuerdo en lo que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero acusación exacta contra él no existe. Versículo 16, diga conmigo, le soltaré pues, después de castigarle. ¿Por qué lo vas a castigar? Si tú dices que no tiene delito, si tú dices que no encuentras ninguna culpa en él, ¿por qué lo vas a castigar? Tú estás diciendo que no es culpable, que es inocente. ¿Y por qué lo vas a castigar? Ah, porque el pueblo te dice que lo castigue. ¿Tú lo vas a castigar? No ha hecho nada malo. Y tú lo sabes. Y el rey Herodes confirmó tu veredicto. Y ahora tú dices, yo lo voy a soltar, pero primero lo voy a castigar. ¿Pero por qué lo vas a castigar? ¿A dónde está la causa por la cual tú lo vas a castigar? Hermano, yo quiero que usted le meta cabeza al asunto, porque era necesario que se cumpliera que un justo muriera por nosotros los pecadores. Y aunque ellos no encontraron delito, sin embargo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, murió por mí, murió por ti, murió por todos nosotros, porque así estaba determinado en la soberanía de Dios el Padre, el Creador del universo, el que nunca hizo pecado, nunca fue hallada mentira en su boca. Él llevó los pecados del mundo. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Hay personas, amados hermanos, que, mire, todavía no lo han acusado y ya están pataleando y ya están insultando a todo el mundo. Jesucristo guardó silencio frente a los acusadores y frente a los que lo condenaban. Enmudeció, cerró la boca y no se defendió, porque él sabía que él es el Cordero de Dios, que tenía que dar su sangre para lavar nuestros pecados. Bendita sea su memoria para siempre. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? Amén. ¡Bien! Muy de acuerdo estamos, doctor Puerta. Amén. Continuamos en el versículo 17. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio.
Una de las cosas que ya podemos observar es que las escrituras ya se tienen que cumplir, pero también podemos observar aquí algunas cosas que nosotros no las podemos dejar de seguro por fuera, aunque nosotros estamos claros que lo más relevante es lo que Dios nos va a permitir acá hablar. Fíjense que una de las cosas que yo observo acá era que tenía necesidad de soltarle. Hay una idiosincrasia, primero, en ese entonces que había que soltar un preso, era una costumbre soltar un preso en la fiesta. Era un beneficio que se daba. Ahora, en este beneficio que se daba, ¿quién era el que se merecía ese beneficio? ¿Barrabás o Jesucristo? Estamos claros que el que se merecía ese beneficio no era otro más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no se le dio? Porque se tenían que cumplir las Escrituras. Pero no podemos dejar a un lado también la arrogancia y el beneficio gubernamental. Las personas estaban contentas, como era el Herodes y como era este gobernador Pilato, estar sentado en la silla. Ellos estaban muy contentos, de seguro tenían codicia de seguir estando allí en esas condiciones. Ahora, otra cosa es la que vemos, uno en cada fiesta. Yo sí observo acá el beneficio de cada fiesta. ¿Por qué soltaban uno en cada fiesta? Pareciese ser que daban un beneficio para darle a la fiesta esplendor. O sea que si no soltaban a alguien, parecía que la fiesta no iban a ser bueno. Pero lo que quiero que observemos acá, y tenemos que tomar en cuenta los que han cometido delitos, como dijo el pastor ahorita, cometía delito, tenía que pagarlo, pero el que era inocente había que soltarle. Si usted es inocente, de seguro que se merece que le suelten, pero si usted es culpable, usted tiene que pagar el cuadrante de lo que usted ha cometido. Pero una de las cosas que vemos acá es que buscaban el beneficio para que las fiesta pudiesen tener, ¿qué? Para que pudiesen tener esplendor. Entonces, nosotros estamos claros entonces acá que no les importaba lo que sucediera después. Imagínense ustedes si habían colocado o habían puesto preso a uno que había violado, a uno que había matado, que su actitud era negativa. Quiere decir que le daban el beneficio en la fiesta y lo soltaban, y cuando este hombre quedaba libre, ¿qué va a hacer él? ¿Qué piensa usted que va a volver a hacer? Va a seguir violando y va a seguir ¿qué? Va a seguir matando. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y esto lo deben tomar las leyes, y lo deben tomar en cuenta también aún los que cometen el error, de que la importancia de un beneficio es para el que se la merece. Vamos al versículo 18. Más toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Una de las cosas que ya venimos nosotros notando es la diferencia, y podemos ver las características, la diferencia entre el que hace el bien y el que hace el mal, el que hace lo bueno y el que hace lo malo. Si nosotros nos ponemos a ver en este versículo 19, aquí el que está haciendo lo malo, ¿quién es? Barrabás. Ahora fíjense las condiciones de Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición. Ya sabemos que alguien que comete sedición es alguien que alborota al pueblo, es alguien que comete cosas negativas contra la sociedad. Mata, roba, hace bulla en la noche, no le importa dañar al vecino. Y esta es una persona que se había metido o se había colocado en la cárcel por esta misma circunstancia. Ahora fíjese el pueblo que pide el beneficio y vamos a ver las diferencias. Y dice, por un homicidio, había también cometido, ¿qué? Había cometido homicidio. Ahora, el pueblo lo pide, pero ¿por qué el pueblo lo pide? Yo tendría que acordarme aquí a lo que dijo el profeta Isaías, pobre de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Estas personas, como decía nuestro pastor, antes le habían aplaudido. ¿Por qué? Porque es el tipo de persona, el tipo de pueblo. Y voy a utilizar una palabra y voy a hacerlo porque es realidad para ese entonces, y en este entonces también lo hay, el tipo de pueblo hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque ellos están con el que le hace el bien, el que le suple sus necesidades, el que le ayuda en su beneficio. Cuando aquella persona dejan de darle los beneficios, inmediatamente se dan la espalda. ¿Por qué le dieron la espalda a Jesucristo? Porque ellos pensaban que Jesucristo venía a pelear con ellos, que Jesucristo venía a pelear y a abrogar en un sentido carnal, en un sentido humano. Pero Jesucristo no vino
para hacerlo en un sentido humano, sino en un sentido espiritual. Ellos no lo entendieron y se voltearon entonces y se fueron con este hombre, que era un hombre que había estado y estaba preso por cometer errores. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tener cuidado con quién nosotros nos vamos. Por eso es que nosotros tenemos que revisar bien nuestra circunstancia cuando vamos a tomar una decisión. Ahora, aquí podemos ver a un Cristo que sanaba, a un Cristo que le daba a los ciegos vista, a un Cristo que al mudo le daba el habla, a un Cristo, oiga bien, que le daba beneficio. Y ahora deciden por este hombre. ¿Y cuánto hoy en día nos llegan también, doctor Puerta, a nuestra organización, a nuestra iglesia? Les conocemos, que llegan pidiendo favores y se le hacen. Se le suplen problemas de necesidad de medicina, de vivienda, de pasaje, para medicinas, bueno, pare de contar, pero luego que vuelven a venir y para hacerlo otra vez y toman eso como ya un abuso y se le dice que no, ¿qué hacen ellos? Se enojan y se ponen a hablar mal ¿de quién? De la iglesia. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos están acostumbrados a que se les beneficie. Iglesia, cielote, los que nos están oyendo, los que nos están viendo, hoy hay una enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos buscar a Dios por lo que Él nos da. Nosotros tenemos que buscar a Dios por lo que Él es. Así es que nosotros necesitamos tener visión en esta circunstancia. Pasamos al versículo que me corresponde, el 19. Y dice, este había sido el 18, quise decir. Toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y el 19 dice, este había sido echado en la cárcel por sedición y en la ciudad por un homicidio. Ya con esto nosotros podemos ver claro en estos tres versículos que este tipo de personas lo que van buscando es beneficio. Nosotros no podemos caminar así. Yo quiero que usted se fije y que hoy esto le sirva de enseñanza. Si usted va a venir a los pies de Jesucristo, venga porque Jesucristo es amor. No venga porque quizás usted... ¿Y por qué te volviste a ir de la iglesia? ¿Por qué te volviste a ir de la iglesia? ¿Te fuiste de la iglesia? Ah, no, me fui de la iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Me fui de esa iglesia porque en esa iglesia no hay la muchacha, no hay la mujer que yo quería. Entonces no fue por Jesucristo, ¿fue por qué? Fue por la iglesia. Estos vinieron a Jesucristo no por lo que Jesucristo era, sino por lo que Jesucristo le iba a dar. Hoy hay una enseñanza y ¿qué? Que busquemos a Jesucristo, que busquemos a Dios por lo que Dios es. Dios te bendiga y Dios te guarde. Me corresponde el versículo 24 y 25 y dice así: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos le pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio a quien había pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estamos viendo la sentencia y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, ¿verdad? Vemos en esta semana, muchas personas recuerdan el sacrificio de Cristo, mientras que otros toman esta medida o esta semana para celebrar de otra forma. Gracias a Dios que nosotros hoy como creyentes, hoy que nosotros hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, tomar la cruz y seguirlos a Él, entendemos la verdad, entendemos quién es Cristo, qué es la Semana Santa hoy, qué es la Semana Mayor que las personas hoy celebran. Hoy nosotros que estamos acá, estamos, ¿verdad?, hablando de un gran acontecimiento que sucedió hace muchos años atrás, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la gente gritaba a gran voz y la gente perturbaba a Pilato. La gente perturbaba a Pilato con los gritos y le decían, crucifícalo, crucifícalo, pero suéltanos aquí en aquel ladrón, suéltanos aquí en aquel azote de barrio, aquel homicida, suéltanos a Barrabás, queremos a Barrabás. Por eso entendemos que un justo fue a pagar, mi hermano, y fue soltado una persona injusta, una persona que había hecho maldad, que había pecado. Y por eso la gente estaba cegada en aquellos tiempos.
los gobernadores, los sacerdotes, la gente que tenía la ley, la gente, los doctos de la ley, las personas que sabían las escrituras, esas mismas personas estaban acusando al maestro que los crucificaran. Por eso hoy en día entendemos, las personas, si no creen a la verdad, van a creer a la mentira. Esas personas tenían al maestro con ellos, tenían que haberle creído las profecías, tenían las profecías en sus manos, tenían la palabra de Dios, pero no creían a la verdad, estaban creyendo a la mentira. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer todo esto. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que llegar al matadero, tuvo que ser como un cordero, no enmudeció para que las profecías, las palabras se cumpliera, para dar a entender a los sacerdotes, para dar a entender a los gobernantes que la palabra de Dios tiene que cumplirse cada día en nuestra vida. Y esa es la misma palabra que se está cumpliendo hoy en cada creyente, es la misma palabra de Dios que se está cumpliendo en el mundo entero. Hoy la gente, en vez de seguir a Cristo, están siguiendo todavía a Barrabá, todavía gritan a Barrabá. Mucha gente, en vez de tomar estos tiempos para estar acá en los matutinos, para estar compartiendo las bendiciones de Dios, para recordar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, la gente le ha dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que acá, mi hermano, en la palabra del Señor, cuando nos dice que entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que le pedía, y fue así, se cumplió. Lo que la gente quería se cumplió. La gente quería la crucificación de Cristo, se cumplió. Él lo soltó tanto, dale y dale y dale, mi hermano, hasta que Pilato por fin le dio que ellos pudieran hacer con nuestro Señor Jesucristo como a ellos les parecía. Y le dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Le entregó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí está, yo me lavo la mano, hagan con él lo que a ustedes mejor le parezca. Ya le voy a soltar a Barrabá, le voy a soltar al criminal, cueste que por mí yo les hubiera soltado a este hombre que no he hallado ninguna culpa en él. Pero ustedes son los que lo piden, así que la sangre de este hombre inocente caiga sobre ustedes. Que Dios me le bendiga y que Dios les guarde. Adelante, hermano Clemente. Gloria a Dios. Continuamos leyendo y dice aquí: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por ella. Vemos que todas estas cosas se habían cumplido, lo que el Señor había, ya estaba escrito, ¿verdad?, de que el Señor sería crucificado. Vemos que este hombre, cuando llevaban a Jesús ya camino al Gólgota, ya lo llevaban a crucificarse, se encontraron con un hombre llamado Simón para que le ayudasen a llevar la cruz, ¿verdad? Ya que mucha gente hoy en día no quieren llevar la cruz del Señor. Vemos que mucha gente, el pueblo se agrupaba, ¿verdad?, y acompañaban, ¿verdad?, viendo a este hombre cómo lo llevaban. Mucha gente, esa gente que decían, crucifíquelo, crucifíquelo, iban acompañándolos también ahí, los curiosos, la gente mirando, ¿verdad?, cómo llevaban a Jesús. Pero también iban gente, las mujeres que lloraban y pedían al Señor, aquellas que seguían al Señor, mucha gente mala, pero también iban gente buena que creían en el Señor, que habían creído en ese Jesús, ¿verdad?, que iban a crucificar. Por eso hoy en día mucha gente no quieren llevar la cruz de Jesús, no quieren llevar el sacrificio que el Señor dejó, ¿verdad? Dice que llevar mi cruz,
llevar mi cruz, y nadie, mucha gente no la quieren llevar hoy en día. Hoy están también en el libertinaje. Hoy en día vemos como mucha gente, ¿verdad?, que celebrando la Semana Santa, no, están gozando en el río, bebiendo, tomando, ¿verdad? No hacen lo que el Señor pide aquí, que es la Semana Santa, que es hacer, ir a las iglesias, ir a la iglesia, a llevar, oír la palabra del Señor. Pero hoy en día lo han agarrado ya de burla. Mucha gente ya esperan que llegue, pero es para celebrar, así como esta gente celebraban, ¿verdad?, porque habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Hoy en día mucha gente está cegado. Amén. Que el Señor 27, les ayude, que el 27, Señor les bendiga. Lee el 27, Dios. El 27. Dice el 27, dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Vemos que mucha gente, ¿verdad?, seguían a Jesús. Mucha gente estaban ahí mirando cómo llevaban a Jesús, pero también había muchas mujeres llorando, aquellas mujeres que llevaban a Jesús en el nombre de Jesús, iban llorando tras Jesús, viendo cómo sufría, cómo le golpeaban, ¿verdad?, cuando lo llevaban en la cruz. Pero el Señor es bueno en este día y quiere que tú lleves su cruz. Amén. Dios me bendiga y Dios me guarde.